Bueno, gente, comenzamos. Ahora dejamos un poquito más para acá. Aquí hay un teleport. Vamos a hacer la misión de las setas. Y vamos a hacerlo muy simple, ya veréis. Que la Noma, esta que está en el poblado este de los micónidos, nos dijo que había perdido a su marido, no sé qué. Y básicamente tenemos que venir aquí a rescatarlo. Y claro, el pobre está aquí, al lado de setas bomba. Así que, pues ya ves. Si lo veo. No, mala idea. Tenemos que lanzárselo a Baelén Capahueso, el hechizo de paso brumoso. Vamos ahí. God. I can. Ah, right. As. What were you saying? I was looking for. I must. Ta. Vale, nos ha intercambiado un paso brumoso por el. Pues de invisibilidad. Fíjate la que se ve en un momento. Casi nada. Vale, pues ya lo tenemos. Por aquí si se inspecciona alguna cosilla. Está la mochila del tío. Creo que no se la ha llevado. Mira, ¿veis? Ahí. Always room for more. De paso brumoso, alguna cosita. Además ya no interesa. Creo que por aquí había algo también. Pero no muy importante. A ver, diable, yo, hijo mío. Vámonos. Always a pleasure. Siguiente. Estamos aquí, así que vamos a bajar para abajo. A dar cañita a estos rebanapanes que hay por aquí abajo, ¿no? Vamos, Carlita. No la vas liando. Vale, es aquí en el pobladito este. Luchar, vamos a tener que luchar. Así que podemos darle. Podemos intentar darle una hostia. Este es el jefecillo. Lanzamos. Vale. Hemos matado ya al jefe.
y luego os mandado a ofrecer espárragos. Así que atacamos primero, así que vamos a darle chichetilla. ¿Cómo lo llevas tú? Destreza 15, ¿no? Oh, mira, aquí lo tienes. Calentito. At the ready. Let's light them up. Que el hechizo de descarga sobrenatural le viene bien a todos. Si os hacéis bardo, de dos de primera, pillaros el. Como va con carisma. Iniciado en la magia de brujo. Y veréis por qué os lo digo. Las vemos con Carlita. Las flechas las vemos con Carlita. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Este es el jefecillo, el Head Coat. Vale, vamos a pasar. Y yo que vendrá por nosotros. Yo creo que se queda ahí abajo. Y con la Gile nos hemos quedado por aquí. ¿Tenemos bendición ya? Sí, tenemos bendición, pues bendecimos. Ah, no se puede. Nos bendecimos a nosotros. Bueno, nosotros. Sí. Hola, guapo. Never a dull moment. Can't slow down. A ver qué tal. Le damos, No me lo veo. Y aquí tenemos otro. Agrandarse. Bien. Cositas frescas. ¡Uy, guau! ¿Qué tenemos por aquí? Rayo de escarcha, orbe cromático. With haste. Vale. This is my happy place. Cosita rica, con la Carlita ahora, ¿eh? A ver, tú, ¿qué te cuentas? ¿Podemos dar una hostieta ahí en la boca al cielo? Terreno elevado. Ay. La Kerry la dejamos ahí aparcada. Como tiene el chip de concentración, la dejamos ahí. Cuidado que vienen todos los sabandijas. Nos matan al este. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Le podemos meter aquí un bolazo de fuego.
Y nos limpiamos todo esto, con suerte. Entonces, venga, va. Perfecto. Lo malo que tiene el hechizo ese, los enanos, que se quedan uno de vida. O sea, están muertos, pero han quedado uno de vida con la cosa esa que tienen ellos. Novicio Garmo. Hola, hola, cuidado. Que nos lanzan piedras. Y aquí le metemos un necromático de rayo, de fuego. De rayo. De trueno que es. De nivel 1, ¿me entiendes? Queda ahí. Se quedan ahí a uno de vida. No le queda movimiento, así que nothing. ¿Y tú qué? Cosita fresca. Vamos a limpiar esto. Bueno, está que lo bloquea el paso. No sé qué está que lo quiere bloquear, alma de Dios. De una hostieta, ¿no? El grandote ese. Bueno, ahora le va a caer la Carlita del cielo. Así que vamos para allá a ver. Con el maguete que le pega. Bueno, metemos un escarchón. Aunque tenemos puesto los de cositas de rayo. Le podemos poner. Dar una hostia. Vamos. Ya está, ¿no? Ya lo tenemos. Los dos cansados de todos. Pero el micrófono se estará complacido. Localizar el cafecita, lo hemos salvado. Y esto es lo de la Noma. Vale. Pues ya está. Vamos a lotear. El veneno para Carlita. Un setito para el campamento. Un hacha dos manos para vender. What's on your mind?
hacha de exterminador y antídoto de Urgar, ¿qué te parece? Otro de paso brumoso, joder, qué buenos. A ver la hacha esta para Carlita. A ver qué tal. El rayo debilitador. Vale, esto, la barquita esta, ya la pillaremos. Es para ir a la siguiente parte. Vamos a hablar con los... con los del campamento. Para el campo. Seta podrida. Vale, vamos a hablar esta miconida. Con los estornudos, madre mía. Vale, a ver, tenemos que hablar con el de las setas, que es la noma esta que hay por aquí, la vendedora. Mira, aquí ya, aquí está ya el tío, el marido. Balin, there you are. Did you bring the noble stock? The what? Noble stock? The mushroom? Think, Balin, think. Fleshwalker. Tongue talker. El puto Glut. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. A ver. Mi hogar está donde me vaya en mis viajes. Llenar el corazón con recuerdos de tus lugares más preciados. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses.
god destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwergar rot. I mean to join you. Vale, los Dwergar ya están muertos. I must see it for myself. Lead me to the rot. I wish to see it fester. A sovereign's fate is to reign. Pues no creo que me pueda. Comes, you will grovel. Vale. Ese tío. A ver, en la otra partida que tengo sí que lo he. Sí que le he ayudado. Pero nos hemos negado, tío. Es que. O sea, es un rey de otro poblado micónido. Que los enanos lo han reventado. Y lo que quiere es exterminar al rey del círculo este para quedarse él. O sea. Tío, si te han reventado, pues te jodes y no vas a matar al rey este para ponerte tú. No sé. Vale, vamos a hablar con la Noma, que ya hemos devuelto al marido. Look at that. Got my useless old man back. Le tiene poco aprecio el tío. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Asumo que haya sobrevivido. Deberías llevarla a casa. Parece que la llama de vuestro amor aún sigue viva. Qué fuerte. Pues nada, solucionalo ahora. Cuéntame qué estabas haciendo aquí de verdad. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Pues estáis muy lejos de desde Puerta de Baldur, ¿eh? Nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Estáis muy lejos. Vale, nos ha dado unos guantecitos de el poder implica un de 4 daño adicional con ataques con elementos arrojadizos o con armas improvisadas. Vale, es con una build de armas arrojadizas al campamento. Very well. Hemos venido a tu marido, ¿nos das algo? ¿Alguna ofertita o algo? No tiene lo mismo. Sobre todo cura una criatura envenenada, también se cura. Lo hemos vendido nosotros. Y Carlita. Carlita tiene la hacha dos manos ensangrentada. Un 7.23. Esta que tenemos es mejor. Mucho mejor. Vamos a venderle porquería. Need a word. Look at that. I suppose that his hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Comercia. Vamos a ver al rey de los micónidos, a ver dónde lo tenemos. Por aquí. Yes.
She is cataloging Kuotuan fertility rituals. Una pierna para el grupo para hablar con él. Light on my feet. No tengo que sea carisma. Something's on my mind. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Los druidas han sido aniquilados. Se ha purgado la putredumbre. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open already. But perhaps there is still some reward to claim. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Mycan and dead. Sí, señor. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. My, this sovereign likes to delegate. La otra recompensa por esto, espero. I ask a boon, and will give one in return. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death, and return. Vale. Peacebringer. Perfecto. Nos ha dado espero de felicidad, ojo. La entidad afectada tiene un número de 1 más 6 a tirar de pruebas de características, de salvación hasta el siguiente descanso largo. Esta es la norma que tenemos que ir a rescatar a sus. A sus primos de Zumosol. Have you spoken with Skriss? Vale. ¿Dónde está el glute ese? Vamos a hablar otra vez con él. Bibberbeck. Of course, it was Bibberbeck. Ah, que este. Yo pensaba que se había ido. Como no quiere ayudarle. The rot still spreads. Let me join you, so I may cleanse it. Remain. Vale, vamos a enseñárselo y ya está. Creo que hay que llevarlo aquí. A ver si es el gordito. Sustain, there may be no spore.
eliminate the other sovereign. Es un cabronazo, ¿eh? En verdad. Un destino que se ha ganado, ¿sabes? Sí, porque sí, porque le apetece. My circle. I sang to spawn for help. Yet it cowered in choose, smooth man. Or protect the precious poltroon. As it waits for the serpent. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Tu cadáver hará nacer mi círculo. ¿En serio? Mi efecto de fuerza tiene el pibe. Nos subimos o nos pega. ¿Qué te ha parecido eso, guapetón? Fuck yes. Covered. Vale, rayo de hechicería. Nos hemos conectado. Don't get too close. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. No sé qué pretendía. La seta inmunda esta. Karlak, it's go time. You're not gonna like this, mate. Karlak will have to settle for being mulch instead of ruler. A sovereign with no subjects. Glut won't be mourned. Solo falta que ahora la otra seta se vuelva contra nosotros y nos diga, porque habíamos matado a Blood, ¿sabes? A ver, no nos da ni mierdas, tío. Vale. Rico, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. Tenemos que ayudar a Omelun a investigar lo de la cosa esta. Es también muy interesante, la verdad. También podemos hacerlo. Liberar al artista. Buscar aparte una para puerta de Baldur. Tratar la mano, entrar a la cabeza. Podremos acabar lo que tenemos aquí, que es lo de lo menos. ¿Dónde está? Aquí. Gracias al refugio del soberano. Esto no lo otorgan intrusos, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Aquí? No. Vamos a hablar con él.
Con el tío, a ver si nos dice algo del glut. Igual lo hemos matado. A lo mejor nos dice algo. I need a quick word. Peace, Bruna. He matado a la criatura llamada Glut. Estaba tramando masacrar a tu círculo. You were one with Spore. Your throat tightens, then relaxes. The songs we sing now carry your spirit. I first Espíritu named afín. You Peace Bringer. I now name you Kin Spirit. Vale, ¿qué nos ha dado? No nos ha dado nada. O a lo mejor sí, a lo mejor lo tenemos en pasiva, a lo mejor. No parece, ¿verdad? No parece que nos haya dado. Vale, vámonos. Tengo que buscar la torre arcana. Eso está muy chulo. Y derrotar a los rebanapanes. Esto derrota. Llega hasta el refugio del soberano. Vale. Ya está. Juego de nivel. Bien, vamos. Nivel 6. Y nos queda un montón. Something's marking its territory. Esto es lo de las setas. Esto es lo de las setas. Bueno, ya llevamos de listo. Vale, a ver dónde podemos llegar. Vamos a llegar hasta aquí abajo. A ver. Aquí ya nos ha abierto el tío, lo de. Might as well go myself. I'll have to be more watchful next time. Vale. Esto ya lo habíamos robado nosotros antes de que nos dejara nada. El tío. Vale. Ahora nos queda pillar. Torre destruida. Creo que es aquí. En torre destruida. Vamos a ir para allá. No estoy totalmente seguro, pero creo que sí. Por aquí.
podemos llegar. ¿Cómo podemos llegar a la torre destruida? Simple enough. Vale, vamos a ver. Si lo encontramos. Aquí está otra vez esto. Esta marchita. A ver. Que el libro, ¿qué? Ya he dicho. Vale. Estamos aquí. Tenemos que llegar a torre destruida. Por aquí es. Ya lo hemos encontrado. Perfecto. Vale, para matar esto, yo recomiendo sobrecarga sobrecarga sobrenatural. Porque es un hechizo de fuerza. Y es una de las mejores formas, o con daño. Creo que con daño contundente, creo que también se puede hacer. I venture forth.
that do, thanks. Got it. Exactamente. Looking ahead. Wonder if the gods are watching me. Era robusto. Vamos a ver, examinar. Daño cortante, perforante. En teoría debería de poder pegarle con la esta. Se debería. I must keep going. You have my attention. ¿Qué más se te puede pegar? Resistencia necrótica, fuego, rayo, hielo no, por ejemplo. ¿Tiene contundente? No. A lot on my mind. And, well, in it. Pues no llegamos. Así que, moquetes. Whatever comes, I'm ready. I'll take this way. To new horizons. Very good looking. There we go. Vale. Vale, perfecto. Aquí, ¿cómo lo teníamos que hacer? Ya no me acuerdo cómo era. Creo que había que entrar o saltar por aquí. Saltar por aquí, saltar por aquí, saltar por aquí. Sí. Va, vamos a guardar.
podemos llegar con Gale, porque el problemático es Gale. Pero creo que Corazón Sombrío, Shadowheart, creo que sí que puede. Sí que puede. No, no puede. Vale. Vosotros os quedéis aquí. What a charmer. Where to? Tenemos para abrir puertas. No tenemos que darles. Sí, tenemos. Vale. No, tampoco podemos. Lo que pasa es que claro, tenemos que ir con el este de pluma. Con el hechizo de caída de pluma. Vamos ahí, Carlita. Tú sí que sabes. Te hacemos ventosa, pero bien. Vale, esto es una madriguera para... Porque con el hechizo este que te haces pequeño puedes entrar. O con algún druida si te enfocas en ratón. Vale, pillamos la flor de Susur, muy importante en la Torre Arcana. Creo que con una era bastante. Pillamos las dos por si acaso, creo que con una era bastante. Se puede romper, ¿no? No nos ha hecho falta ni... Bueno, aquí tenemos un poquito de lore que nos va contando... Vale, eso es lo que ya hemos visto por fuera, que es donde nos mete. Leer todos los libros, recordarlo, muy importante. Va. Generado energía. ¿Y cómo generamos la energía aquí en esto? Con la flor de Susur. Está guapardo el juego, ¿eh? La caña. Un montón. Creo que ya lo hemos cogido al final solo una. Creo que el peto marchito valdría para algo, pero no. No parece que nada va a ganar. Si depende, solo cogemos una. Bueno, perfecto. Vale, ¿qué pasa con esto? Porque hemos activado la corriente de lo que es la torre. Y aquí. Nos ha desbloqueado el ascensor. Vale, detectar pensamientos. Pociones, ojo. Que mirar todito. Las pociones nunca vienen mal. Subir.
Vale, vamos a salir. Vamos a abrir la puerta a los compadres. No sé si es este piso o el siguiente. Creo que es el siguiente. A ver. Este es el piso, efectivamente. Están aquí los compis esperándonos. Con uno que tenga fuerza, una persona que tenga fuerza, lo hace sin un momento. Dureza media, dureza media. Ahí tienes mi dureza. Mi dureza es. Así se hace. Vale, a agrupar. Agrupar. Y agrupar. Wizard's Tower is a sanctum. Private place for research and respite. De que sí, que todo lo que sea conocimiento te interesa. Digo, vienes con nosotros. Cositas, ¿eh? Breathe deep and move. Libro polvoriento. Seems like the owner was quite the literary type. ¡Hombre! El cofre de lo mundano. Vamos a dárselo a Carlita. El cofre de lo mundano. Pergamino de armadura de mago. Copa de plata. Vale. Vamos a seguir dando la vuelta. Un poquito va a hacer un poquito de luminiscencia por aquí, ¿no? Que no se ve un pijo. No se ve un pijo, vamos. Siguiente piso. Hay un piso al lado que hemos venido al segundo. Vamos a lotear esto. Mira lo que tenemos aquí. Estos son las. Lo de la quest del campamento. Lo del Omelun. Que supuestamente nos quiere quitar. El gusarajo del cerebro. Normal, si llevo aquí esto sin abrir 800 años, como no quieres que esté esto podrido. Está guapa esta torre. Vale, pues en teoría ya tendríamos lo que son los ingredientes. Libro desgastado. Y provisiones, importante las provisiones. Vámonos. Creo que ya tenemos que ir al tercer piso. El segundo, el primero es donde hemos subido, donde el inicio. El segundo hemos recogido los compis. Tercer piso, vale.
Tenemos fijaditas para que examinar todo en esta parte del juego. El arte preciso en Tirsu. Papel roto. I'll take that. Ojo. Nube de dagas. De pensamientos. Pero todo. The disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely, but can't make much sense of them. The disc from Crash Yellick was distinctly similar to this one. If you can match the symbols, you might find a legible pattern. Eye, the symbols trade places with each other. It is another chapter in the tale of the Githyanki prince called Orpheus, the Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Gaik shackles. Oh, esto es importante, este artefacto. The heavens were shattered, and one great empire was divided, and Gith traveled to the hells to broker help for her people. Her cause? Lies. Gith made no such proclamation. Flattered Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had been. It's an intriguing tale. Laezel will surely want to know of this. Get the story about the Githyanki Prince. De mierder lo más grande. Bueno, ya que tiene el objeto ese Carlita, pues todo para Carlita. Vale, seguimos leyendo cosas. Levantar maldición, ojito. Es bueno, ¿eh? Pero cuando entras a los templos y robas en los templos, le pones maldiciones. Y joder, qué maldiciones. Carta de Amarit. ¿Dónde están pensamientos? Rayo nauseabundo. Anillo de mago. Wait. Why did that strange dog collar just vibrate? ¿Por qué acaba de vibrar algo del collar del perro?
¿Qué dices? Wait, why did that strange dog collar just vibrate? Clever. Food is dispensed for anyone wearing this collar. Proporciona comida a quien lleva. ¿Cómo? ¿Ha dicho? Que proporciona comida. Filete crudo. Un viejo cierre de cuero para un perro grande. En la etiqueta tiene grabado el nombre de Mirna. For me, I guess. Es una ración por persona. Nos ha dado lomo, el collar. Vamos a testearlo. Vamos a ponérselo, por ejemplo, a Gale. Vamos a ponerlo con Gale. Y vamos a poner el collar de perro. Le damos al botón. Seems to have run out of food disappointingly quickly. Que se queda sin comida. Seems to have run out of food disappointingly quickly. No vale para nada entonces. Esto lo vale para una vez. Para una ración, por lo visto. A ver. ¿Qué trozo de comida nos ha dado? Nos ha dado un lomo, ponía algo de eso.
Vale, gente, lo siento, que he tenido un problema, mi gato ha vomitado y he tenido que ir a ver qué le pasaba. Bueno, en teoría hemos leído todo, ¿no? Vale, pues siguiente piso. These things have stayed interesting. Vale, pues siguiente piso. Can't slow down. Is it the phone? That foul contemptuous eel. You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Aquí guardamos, gente. Vale. Has dicho que sois un amigo que viene a descartar mi soledad. Aparte de mi vista, el medio del acertijo. No soy tu enemiga, vengo a ser mejor. No soy repugnante, pero soy una enemiga. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Vale, guardamos. Porque la decisión es importante. Confirme cómo está mi eterna cruz, cómo está a mí y lo más oscuro. Hace una luz en todos los servicios arrastres para superar los hippies. ¿La 3? Ahora nos mata. His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Ligeramente menor. Lenor, no. Everyone will be so proud of you. As I already am. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Vale, ¿cómo firme cómo será mi eterna cruz? ¿Cómo será a mí y mi más oscuro? Hay una luz y dos servicios. Ahora estás bien para resistir. And in its way, it troubles everything.
or kill the rest. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but you... You do not believe the secret show. Reveal the truth. Do what you wish to see. Vale. Hacemos bien estas cositas. Nos da un anillo. Luz guía. Y mira, ¿a qué es luz guía? What path lies before me? My ring lit. Ya ves, y si no se bloquea, es... con el anillo, que es donde está todo el drop de la torre. Puedo matar al este. Y veréis lo que pasa más adelante en el acto 3. O lo podemos dejar vivo. I should speak up. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a... ¿Nada, algo? Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton. No nos deja nada. Ya lo siguiente es matarlo. Vamos a guardar. Esto es lo que sea experiencia. Nos viene bien. 18 de fuerza, ¿eh? Va a tope el tío. ¡Hala! A la plazoleta te has caído. ¿Qué te ha parecido eso, eh? El truco del almendruco, ¿eh? God, it's hot in here. Ha venido riquísimo. Find a route. Que son vulnerables. Vale, resiste. Le daremos un rayaco. Resiste reverberación. No le hemos quitado mucho, ¿no? Tranquilo.
Cool. Ahí nos peina, ¿eh? Con fuerza. Le maldecimos la fuerza. Si le metemos a este, ¿qué? Vaya hostión le ha pegado la asado, ¿eh? Bien, Gale, tú a tu rollo, como siempre. Sin problemas, tío. Otros turnos que ha tenido Rey. Si hubiera dado algo, hubiera estado de lujo, ¿verdad? Madre mía. Venga. Menos mal que el brujo va haciendo algo de momento. Madre mía. Vamos al sótano. A lotear todo. Y ya lo tendremos. Vamos a pillar a Carla, que es más rápido, que este tiene sobrepeso. Está gordito. Bastón de medición arcana. Tenemos las flores. Better make camp soon. Might be a while before there's another chance to rest. Vale, esta es la salida. Vamos a ir fuera de Bismarck. Hechizos.
cuenta un poquito el lore de lo que es la torre y todo. Este es de basilisco. Orbe cromático. Perfecto. What is it? Tenemos al tío. Aquí lo tenemos. Al amiguito Bernard. Que se ha resbalado y mira, pues se ha caído. Una llave antigua y pesada que encuentra en un automata en el Underdark. Vale. Y luz de la creación. Sobrecarga. Puede aturdir el portador al menos que sea un automata. La pillamos a Gale. Y esta es la llave del piso de abajo, de la salida de abajo. Nosotros hemos salido por aquí. Pues bien. Pero si no podéis salir por la puerta de esa cabilla en el sótano, pues se va por ahí y se sale. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, porque tengo que ver qué le pasa al animal. Así que nos vemos mañana. Un placer, espero que os haya gustado y hasta luego.